sobre si procedía o no un debate de control político sobre un gobierno que ya no es gobierno. Al final, eso no importa. Bienvenido a este debate de control político y muchas gracias al senador Sanguino, porque este es un debate muy importante para los colombianos. Y es muy importante porque nos tiene que invitar a hacer varias reflexiones. La primera es que en Colombia no se pueden justificar unos crímenes si vienen de uno u otro lado. La afinidad ideológica no puede llevar a la complicidad criminal. En Colombia debería usarse un mismo rasero en la justicia, porque hay sectores que quieren justificar los crímenes o de los paramilitares o de la FARC cuando igual de bandidos son, cuando el tanto daño le han hecho a Colombia. Es que para una familia, para una madre, para una esposa, para un hijo, es igual de doloroso un desaparecido, un muerto, un secuestrado en manos de los guerrilleros o en manos de los paramilitares o en manos de los carteles del narcotráfico. Pero aquí hay sectores que han querido marcar diferencia. Entonces, se rasgan las... y cuando ha hecho discurso justificatorio de ciertos sectores de esa vida inadmisible en una democracia. Bienvenido a este debate político porque es importante la verdad, pero toda la verdad. Yo quiero empezar hablando del tema de la extradición de los paramilitares. Hay una gran diferencia, vamos a ver muchas, entre la Ley de Justicia y Paz y el Acuerdo de La Habana. La primera fue una ley de sometimiento a la justicia para quienes de manera individual o colectiva quisieran hacerlo después de pertenecer o estar o perteneciendo a cualquier estructura criminal. El Acuerdo de La Habana fue un denominado acuerdo de paz solo para una estructura criminal, la FARC. Y fue el Estado el que se sometió a los caprichos de la estructura criminal y no los criminales los que se sometieron a la institucionalidad y el Estado. Primera gran diferencia. Les decía, en la Ley de Justicia y Paz, nosotros pudimos desmovilizar guerrilleros, paramilitares, ELN, FARC, disidencias. En total, más de 53 mil bandidos se sometieron. En el Acuerdo de La Habana, un poco más de 13.000 son los sobre los que hay registro. Las personas que se sometieron a la justicia, a la Ley de Justicia y Paz, tenían unos compromisos con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Incumplir esos principios fundamentales de la ley de sometimiento llevaban a la pérdida de todos los beneficios de la ley, entre ellas la no extradición. ¿Por qué tuvieron que extraditarse los cabecillas paramilitares? ¿Por qué se les quitó la posibilidad de la pena alternativa? Porque estaban reincidiendo en el delito, porque no estaban cooperando con la justicia, porque estaban incumpliendo en la reparación a las víctimas, ocultando bienes o demorando su entrega. Por eso fue que el expresidente Uribe procedió, como debería hacerlo, a la extradición de estos cabecillas. Porque la verdad tiene que ser simple y oportuna. Porque la verdad manipulada deja de ser verdad. Y también hay que decir algo acá. Colombia quedó acordado con el gobierno de Estados Unidos al momento de la extradición de esos cabecillas paramilitares, que podía enviar representantes a los juicios en Estados Unidos, que había un acuerdo de cooperación judicial que permitía el intercambio de pruebas y practicar pruebas en ese país. También se estableció un acuerdo para que los bienes que entregaran se usaran para reparar a las víctimas en Colombia. Eso hay que decirlo. Y también hay que advertir algo, la división de poderes.
Muchas decisiones no dependen del Ejecutivo, dependen del sistema judicial. Dependen del sistema judicial, no del presidente, que en su momento tuvo claro que esa extradición se hacía no para extraditar la verdad, como afirman muchos. Es más, a uno le llama la atención que hablen de extradición de verdad cuando muchos de los que hacen esa afirmación han ido a esas cárceles en Estados Unidos buscando testimonios de esos paramilitares. Cuando hay miles de horas de participación, de las cuales puede dar fe la justicia colombiana, de participación de audiencias de esos paramilitares. Hablan de los derechos de las víctimas. Qué importante, de todas las víctimas. Y aquí uno de los temas fundamentales en esos derechos es indiscutiblemente el tema de la justicia, que aquí se ha tocado. Y en eso yo creo que también hay una enorme diferencia entre justicia y paz y el Acuerdo de La Habana. Doctor Diego, yo le pido que me ponga unos segunditos el primer video. Por favor, el video de la senadora O'Higgins, lo podemos proyectar. Gracias. Una experiencia única en el mundo, creado por los mismos insurgentes, en que los mismos insurgentes contribuyeron a su creación para someterse a ese tribunal. No hay antecedentes en el mundo en ese sentido. Y yo decía, incluso cuando me tocó presentarme, y lo quiero reiterar aquí ante la opinión, ante los medios, la emoción que sentí de ver plasmado ya en la práctica eso que duró tanto, que fue tan duro, tan difícil construirlo en La Habana. Fueron más de un año. ¿Podríamos suspenderlo allí, por favor? Porque ahora quiero otro pedacito de otro video. Aquí viene una gran diferencia. En justicia y paz, guerrilleros y paramilitares se sometieron a unos jueces y a unos tribunales dentro del marco jurídico de Colombia, dentro del sistema. Aquí no. Aquí los victimarios crearon su propio tribunal. Influyeron en el diseño, en la creación y en la elección de quienes los iban a juzgar. Claro que es único en el mundo, porque es una sinvergüenzada. Porque es una sinvergüenzada. Que los propios victimarios sean los que diseñen y conformen el tribunal que los va a juzgar. Ahí hay una gran falla. Ahí hay una falla de fondo y estructural, sin recordar siquiera que ese tribunal, que hacía parte de un marco de un acuerdo, que estaba sometido a una refrendación popular a la que el pueblo le dijo no. Pero la FARC, que se había comprometido con eso, como consta en el documento de los Llanos de Yarí, y Juan Manuel Santos, que lo dijo de manera reiterada, se burlaron de los colombianos y no les importó. Y con una proposición que es una herramienta sin ningún valor jurídico, solo político, con sus mayorías en el Congreso, le impusieron al país un acuerdo al que dijimos no. Pero no les bastó con crear su propio tribunal, fueron más allá. Doctor Diego, ayúdeme con el segundo video, un pedacito al menos. Por favor, proyectamos el segundo video, Andrés, gracias.
pasaba al interior de cada frente y agregó que solo buscaban defender a familias campesinas. Otro excomandante de las FARC que dijo no conocer casos de reclutamiento o violencia sexual contra menores de edad fue Pastor Alape, ex jefe del bloque Magdalena Medio. Así lo reveló Blue Radio. Implicaron la extracción forzosa de niñas de su hogar y su posterior sometimiento a actividades de esclavitud o servidumbre sexual. Sobre esas situaciones en particular, no tengo ningún conocimiento porque no hacía parte de la política de la organización. Yo creo por lo que tanto, con eso es suficiente, no doctor Diego. Los registros, procedimientos de ese tipo. Sin embargo, Martín Vega conoció. Perfecto, podemos retirar el video en este momento, gracias. No solo crearon su tribunal, sino que se han dedicado a ir allí a mentir, a burlarse de las víctimas, a negar los delitos que sistemáticamente cometieron. Se quejan mucho de Justicia y Paz, pero no dicen nada de la JEP, que no lleva ni una sola sentencia, ni una. Y es más, ni siquiera resolución de conclusiones que debería emitir a los 3 años de su constitución y que tampoco ha cumplido. El mayor defensor de ese acuerdo, el señor Santos, él mismo ha reconocido últimamente lo grave que fue la JEP. Ha dicho, abro comillas, siento y es un error que cometimos, que los procedimientos quedaron engorrosos. Somos un país muy santanderista y se lo aplicamos a una justicia que es especial. Le aplicamos leguleyadas al proceso, repito, le aplicamos leguleyadas al proceso y eso ha demorado muchísimo. El propio Santos. Se quejan de la falta de justicia y paz. Poco dicen de esto. Y a uno le llama la atención porque a 15 años de Justicia y Paz, como hizo claramente un recuento el senador Macías, los tribunales de Justicia y Paz de Bogotá, Medellín y Barranquilla, donde solo trabajan 10 magistrados de conocimiento y 5 con funciones de control de garantías, han emitido 66 sentencias, 642 condenas a postulados, han juzgado 13.036 hechos, reportaron más de 71 mil víctimas y superaron los 812 mil millones de pesos. Y de eso no se quiere hablar. Y de eso no se quiere hablar. Y no se tiene en cuenta, por ejemplo, que en gran parte el problema para conocer más hechos es el permanente cambio de quienes son los encargados de los mismos. Así lo hizo en su momento Saber, alias Karina, de la FARC, desmovilizada con Justicia y Paz, que no se había avanzado incluso mucho más porque permanentemente le cambiaban a los encargados en este proceso. ¿Culpa del presidente que logró la ley de Justicia y Paz? ¿Él acaso es juez? ¿Él acaso es parte de este proceso? ¿Él acaso es parte de la justicia? Y miren, la sola confesión de Karina permitió reconocer 1.300 víctimas de Justicia y Paz y permitió además lograr una gran desestructuración de ese bloque Ríos. Entonces, digamos la verdad completa. Y quejas por el tema de los bienes no entregados, de acuerdo. Deberían ser muchos más bienes entregados en Justicia y Paz. Eso sería sumamente importante. Como lo decía el senador Macías, se reportaron como 3 billones, pero el fondo de reparación tiene bienes que cuestan más o menos medio billón de pesos. Y solo en julio de este año anunciaron que próximamente entran unos 100 bienes más a ese fondo, parte de estos procesos que se vienen siguiendo con los mal llamados paramilitares. Veamos entonces si eso es tan malo, la maravilla de la FARC. 73% de los bienes inventariados no han podido ser ubicados.
En efectivo reportaron más de 12 mil millones y solo entregaron más o menos 2 mil millones. Reportaron 722 inmuebles y entregaron 8, y de esos 8, 7 eran baldíos. Semovientes reportaron más de 24 mil, entregaron 229, 319 vehículos y no han entregado ninguno. O sea, es la maravilla de La Habana, o sea, es la maravilla de la FARC. Decían aquí, y lo dijo el senador Macías, con la ley de justicia y paz se logró avanzar mucho en parapolítica. 51, 59 políticos fueron judicializados, fueron investigados, 29 fueron presos. Al día de hoy, ni uno de los políticos vinculados con la FARC ha sido judicializado y condenado, ni uno. ¿Para cuándo entonces vamos a tener la FARC política? ¿Para cuándo? Y yo creo que este debate del senador Sanguino es muy oportuno, porque Colombia de una vez por todas tiene que entender que no hay víctimas de primera y de segunda, que no es más importante una verdad que la otra. Nosotros necesitamos verdad, justicia y reparación para todas las víctimas. Necesitamos que los colombianos reconozcan que aquí se tiene que juzgar igual a todos los bandidos por el delito, no por la apariencia ideológica, que duele tanto un muerto, un secuestrado y un desaparecido de un guerrillero como el de un paramilitar o el de un narcotraficante. Colombia tiene que aprender que no se vale la complicidad con las estructuras criminales y que tenemos que saber toda la verdad, y tienen que ser judicializados los empresarios, los políticos vinculados a los paramilitares. No necesitamos manejos selectivos de las víctimas, no necesitamos más justicia selectiva, necesitamos una justicia igual para todos. Y aquí muchos se rasgaban las vestiduras, les parecía terrible 8 años para los paramilitares, era muy poquito, se los confieso, teniendo en cuenta la atrocidad de los crímenes del paramilitarismo, es muy poco, pero muy poco es 0 día de cárcel para los guerrilleros que cometieron crímenes igual de atroces y de lesivos para el pueblo colombiano. Y tiene razón el senador Macías, 8 años muy poquito, pero qué triste ver al asesino de Bojayab en Cosbiojó posando de honorable congresista sin pagar un solo día de cárcel, como si no importaran los 119 muertos y los 98 heridos de Bojayá, como si no importara esa tragedia que enlutó y donde atacaron vilmente a civiles que se albergaban en una iglesia. Inocentes, cuántos de ellos pequeñitos, pero ahí no dicen nada porque son de la FARC. Y lo mismo les pasa con los violadores y abusadores de menores, se rasgan las vestiduras con unos, pero se callan frente a otros responsables de esos mismos crímenes de manera sistemática, que sin pagar un solo día de cárcel hoy posan de políticos y no dicen nada. Y no dicen nada del tema de no repetición. Yo prefiero que extraditen y que tengan que pagar cárcel, así sea en Estados Unidos, quienes continúan delinquiendo, que se callen frente a quienes continúan delinquiendo del proceso, en el proceso de la FARC. Qué tristeza. Y qué importante este debate también, doctor Sanguino, porque el gran problema, como lo decía Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior de España, de procesos como el de la FARC en Colombia o el de ETA en España, es que estos procesos son sinuosos y oscuros. Y difícilmente los colombianos y los ciudadanos de los países conocen toda la verdad de lo negociado, la naturaleza y las consecuencias de esa negociación. Porque lo terrible de estos procesos es que no se limitan a la estructura criminal y al gobierno de turno que pactó con ellos, sino que su naturaleza y sus consecuencias perduran en el tiempo. Y al día de hoy los colombianos apenas empezamos a padecer las consecuencias de este terrible acuerdo. Y hablaba usted del tema del narcotráfico.
terrible. El narcotráfico ha sido el combustible de todas las estructuras criminales en Colombia, de los mal llamados paramilitares, de los guerrilleros, de todos. Y hablaba de los colados, terrible, condenable, tienen que ser expulsados, pero también hay que hablar de los colados de La Habana, también hay que hablar de Segundo Villota, el capo del Pacífico, también hay que hablar de Orlindo Perlaza, alias Olindillo, también hay que hablar de Albert Pineda, alias El Mono, también hay que hablar de Joselín Valencia, y así, de muchos que estaban en esa listica de la FARC, y que eran capos. No es extraño porque al final la FARC es una estructura narcotraficante. Pero no vengan a rasgarse las vestiduras con los traquetos colados en Justicia y Paz cuando ustedes apoyaron o muchas veces callaron frente a los traquetos del Acuerdo de La Habana. Unos colados y otros porque era su naturaleza. Y Justicia y Paz no cometió la infamia que cometió el Acuerdo de La Habana, que fue convertir al narcotráfico en delito conexo al delito político, y fuera de eso, bloquear la extradición, que es una herramienta importante para el combate contra los narcotraficantes, y bloquear la posibilidad de la fumigación con glifosato, de la erradicación forzosa. El resultado, las cifras son dicientes. En el gobierno del expresidente Uribe, más de 100.000 hectáreas de coca, bajamos a 48.000. ¿Cómo? Fumigación con glifosato, erradicación manual forzosa y voluntaria, sustitución de cultivos ilícitos y familias guardabosques. Gracias, presidente. Doctor Sanguino, no, la verdad es que estamos muy contentos con este debate que usted citó. Nos parece oportuno y nos parece importante. Y además usted mismo fue el que entabló la comparación entre Justicia y Paz, y usted varias veces hizo mención que nosotros siempre comparábamos con el Acuerdo de La Habana. Aquí simplemente estamos tratando de complementar y dar respuesta a muchos de los planteamientos que usted mismo hizo en su intervención. Para no quitar mucho tiempo, quiero concluir con algo. Cuando nosotros hablamos de la necesidad de verdad, es urgente y es muy importante. Ustedes vieron la tristeza del video de lo que han tenido que soportar las víctimas con el Acuerdo de La Habana, donde ellos diseñan su tribunal y van allá a mentir y a negar sus delitos. Por ejemplo, en los últimos 18 años, Colombia ha tenido que soportar la dolorosa cifra de más de 14.000 menores forzosamente reclutados por las estructuras criminales. De esos menores, más del 70% son responsabilidad de la FARC. Alrededor del 16% son responsabilidad del ELN y más o menos el 8% responsabilidad de los paramilitares. ¿Por qué hago esta última alusión? Porque a mí sí me parece muy importante la lucha por la verdad a la que tienen derecho las víctimas que está dando el doctor Sanguino. Es importante y urgente, y nosotros también nos sumamos a ella. Nosotros creemos que los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición son derechos de todas las víctimas, sin importar quién sea el victimario. Y debería ser un frente y una causa común de todos los colombianos, para que esos derechos se les respete absolutamente todas las víctimas y sea una exigencia permanente, sea guerrillero, sea paramilitar, sea narcotraficante, porque vuelvo y digo, el dolor y el daño que han causado al pueblo colombiano es el mismo, así algunos quieran disfrazar y justificar los crímenes de uno u otro bajo ropajes ideológicos. Gracias, presidente.